¿Qué tal, amigos? Les saluda David Zacata. Preparados para el último Cost Weekend del año, episodio número 15. Y tenemos para esta oportunidad todo lo que dejó, lo mejor, lo más viral del 2016. Y también la programación de este fin de semana por Cost y Cost FC. Arrancamos con la acción del jueves. Tenemos NBA para ustedes. Oklahoma City Thunder contra Memphis Grizzlies. Ya. Vamos a seguir. Sigamos con más de Cost Weekend. El jueves también tenemos más baloncesto, College Basketball Kentucky contra Ole Miss. Recuerde, toda nuestra programación la puede consultar en cablodasports.com. Llegamos el día viernes y tenemos tres partidos de NCAA College Basketball para todos ustedes, destacando TCU contra Kansas al final del día. Aprovechamos el momento también para recordar las mejores imágenes deportivas de este 2016. Llegamos al sábado 31 de diciembre, último día del año 2016, doble tanda de baloncesto, pensando a primera hora con Louisville, Indiana, College Basketball, y cerrando final de la noche, pocas horas antes de que llegue el año nuevo, el Clippers contra Oklahoma City Thunder. Llegamos al primer día del 2017, y qué mejor manera de empezar el año que con NFL, los tres partidos que ya usted está acostumbrado a ver por la pantalla de COS en la última semana de la temporada regular. Empezando a primera hora con los Patriots y los Dolphins. Este duelo siempre genera chispa entre estos dos, más allá de que por primera vez en mucho tiempo los dos están en playoff. Luego tenemos a los Texans contra los Titans, y cerramos con los Raiders ante los Broncos. Los Broncos ya están fuera de competencia, luego de ganar el Super Bowl no van a estar en playoff, pero los Raiders regresan a playoff después de mucho tiempo, pero pierden a Derek Carr la semana pasada. Será un reto muy importante para McLaurin, a ver si tiene los quilates y puede llevar a este equipo al Super Bowl. De esta manera llegamos a la parte final del episodio 15, el último del 2016 de Cost Weekend. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cablodasports, en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bien, y de parte de todo el equipo de Cost Weekend, queremos agradecerles por todos estos likes, shares y comments que nos han dado en sus redes sociales en este 2016. Esperamos mucho de este 2017, y por eso les queremos desear a todos un ¡feliz año!